تمارين الموسيقى وراها استعانت في القرطاسة من الأقصر والله الأقصر أسوان اللي بعد وعادي في القرطاس واحد مكتوب عليها ثلاثة كابوم واحدة مكتوب عليها أسوان تعس الدمنا اللي تنم سبيه ما أنا بدأ حبا لا أنا كنت أقلت لها ستين ستين ضحكة حقيقة ضحاها دقيقة دقيقة Buenas noches, emocionalizados y emocionalizadas. Pues a mí aquí me encuentro hoy sábado para el viaje para visitar Abu Simbel. ¿Y dónde estoy? ¿Qué veis por ahí? ¿Dónde estoy? Estoy en the railway station, in the train station, en la estación de trenes de Luxor, que ahí podéis ver, aunque se ve al revés. Y pues nada, ya os conté también que la idea era ir de Luxor a Aswan en tren para conocer el tren de aquí, que el tren de Egipto es el segundo más antiguo. El primero es fue el del Reino Unido y este fue el segundo más antiguo que existió, ¿no? Pues nada, pues ahora sale a las 11, saldrá a las 11, tarda como 4 o 5 horas, depende de lo que vaya parando y demás. Y para este viaje, para esta visita, me acompaña un amigo, a friend, my friend, if you remember in the last trip, in the video about the desert, en el vídeo sobre el desierto, es el amigo Abdallah. Hello. Hi, Abdallah, how are you? Doing good. It's so hot now. So hot. And it will be so more hot 30, tomorrow. 33 now. Now, yes. At 11. Yes. Cuando son las 11, hace 33 grados. Pero mañana, tomorrow it will be 46. 46. And more. 46. I will be getting more tired as you. Es más cansado por viajar. Tamán, bien. Yeah, dice que está muy cansado por viajar con tanto calor. Y es verdad que hace mucho calor. Yeah. Él está ayudándome. He's helping me to get the car. From coger el coche para conseguir un coche de un amigo de Aswan a Abu Simbel. To Abu Simbel para visitar el templo de Ramsés II y Nefertari, su esposa, his wife, the Nefertari Temple and Ramsés II Temple in Aswan, in Abu Simbel, sorry. Abu Simbel. Okay, are you ready? Are yes, you ready? Of course, we're ready. ¿Está preparado? ¿Tamán? Yes. Are you ready? Besito. Really? Besito. Okay, bye. Nos seguimos viendo. No os olvidéis de emocionalizaros. Feliz día, ánimo con todo, ánimo con la vida. Y ya sabéis, no olvidéis de emocionalizaros y de ser muy, muy felices. Quitaros miedos, quitaros vergüenzas, quitaros preocupaciones y abriros al mundo. Sigo contando y sigo grabando dentro del tren que estará a punto de llegar. Ok, tamán, good, fine, ok. Y nada, chao, gracias por estar ahí siempre, gracias. Y os sigo contando de esta aventura dentro de la aventura de Egipto, la tercera, Egipto 3, la tercera aventura en Egipto. Aventura to Abu Simbel in the train. Saludos.
Este sí es nuestro tren. Cuando son las 12:15, es lo que decían de que hay que tener paciencia con los horarios y con el tren de Egipto, porque el español, que le llaman el español, porque normalmente no sale a su hora. Tenía que haber salido a las 11 y llevamos 1:15 de retraso, pero bueno, como no hay prisa en este viaje, todo es slow y tranquilo, pues no hay problema. Y nada, esperando a que salga, que empiece. Y hay que decir que bueno, que aunque no son muy nuevos el tren, los vagones, pero es fresco, hay aire acondicionado y bastante espacio también. Y de momento se está bastante bien aquí, por el precio que es. Los tickets son de primera clase, porque los otros son pues bastante más pequeños y más saturados de gente. Por ahora no hay mucha, este tren viene del Cairo y vamos para Suam, que allí es donde estará esperando un coche para llegar a Abu Simbel y ver los templos. La duración del trayecto, pues como 4 o 5 horas será más o menos. Ok, pues esto os cuento ya dentro del tren español, esperando a salir para continuar el viaje. Os sigo contando, ¿vale?, la experiencia. De momento todo muy tranquilo. Besos, nos seguimos viendo. Chao. Cuando son las 4:45, fin del trayecto y ya en la estación de Aswan. Pues sí, 4 horillas y la verdad que muy buen trayecto. Como os decía, he pasado todo el trayecto prácticamente durmiendo. Y ahora aquí estamos en Aswan, en la estación de Aswan, y vamos porque nos espera el coche para Abu Simbel. Os sigo contando. ¿Tamán? Ok. Yes.